Hola. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada para dos personas a pescar. Yes, two persons. 12.84. 12.84. 12.94. Good for 24 hours. Okay. Thank you all. Thank you. Have a good day. Hoy estamos aquí en una tarde más de pesca en la bahía de Tampa. Como pueden ver, estamos en el Skyway, hasta el puente grande. Ese es el Skyway, ¿okay? Y pues nada, me han dicho de que está corriendo y está picando bastante bien las macarelas, y el agua se ve realmente un poquito turbia, pero no veo movimiento de macarela. Por el momento voy a dedicarme a coger un poquito de carnada, ¿okay? Que está un poquito perdida, pero les quiero enseñar la técnica y dónde encontrarla, y también vamos a tirar todas las varas y empezar a probar, así que deséenme suerte, ¿ok? Bueno, primero que nada, para coger mi carnada necesito agua, por supuesto tengo mi balde vacío. Lo que voy a hacer es utilizar la soga de la atarraya, ¿okay? La vamos a hacer un nudo bien fuerte para poder coger agua. Eso es lo primero. Como si estuviéramos sacando agua de un pozo, ¿ok? Estamos utilizando nuestra cinta de nuestra soga de la atarraya. Estamos listos para ponerle mi oxígeno y todo. Ya está. Bueno, amigos, la corriente hoy está de allá hacia aquí, ok. Del otro lado yo estuve mirando por las orillas y no hay nada de sardina. Pues lo que hice fue venir a esta estructura que sirve como ese refugio, y en esa misma esquina las podemos ver. Quizás no la vean ustedes, pero ahí mismo están ellas. Amigos, pues de esto es de lo que les hablo.
están muy chiquitas, así que las vamos a soltar. Miren, amigos, así es como lo vamos a ir enganchando, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, amigos, escuchen ese carrete como sale. Wow. Wow. ¿Qué es? No sé. Pero sí está, se me lleva todo el nylon. Voy a tener que frenarlo, pase lo que pase. Está que me lo lleva completo. Wow. Vamos, frena. Ahora sí ya frenó, mi gente. Ahora sí ya frenó. Voy a tratar de recuperar un poco. Por arriba la sombrilla. Thank you.
Thank you so much, Rudy, okay? Wow. Amigos, esto ha sido lo que me ha sacado todo el nylon de la vara prácticamente. Yo pienso que tiene unas 30 o 40 libras, digan ustedes. Está súper buena, he pasado trabajo y gracias a Dios he traído mi net para puente y gracias a Dios los señores también que me han ayudado a sacarlo, ¿ok? Por supuesto la vamos a retornar para el agua, simplemente la sacamos para ustedes, ¿ok? Déjenme desengancharla. Pero bueno, ok. Bueno amigos, pues realmente la iba a lanzar para el agua, pero son como casi 30 libras de carne y aquí el muchacho la quiere llevársela para la casa, así que está legal, se las vamos a dar a él, ¿ok? My friend, yes. It's all yours, ¿ok? All right.